Bienvenidos todos al acto de homenaje a los empleados que se han jubilado a lo largo de este año y que cumplen 25 años de servicio. Tiene la palabra en primer lugar la diputada de Turismo y Recursos Humanos, Inmaculada Silas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en vísperas de la Nochebuena y, como es tradicional en esta casa, mantenemos esta comida navideña que después de 2 años hemos podido volver a retomar. Hoy también es un día especial para esta institución porque, además de este rato de encuentro que todos y todas vamos a tener, a los trabajadores se les hace una mención especial y un reconocimiento a los que se han jubilado durante este año 2022 y a los que también durante este año cumplen 25 años de servicio en esta institución. A todos ellos y a todos vosotros, gracias. Gracias por el trabajo y la dedicación que le prestáis diariamente a vuestras actividades. Gracias porque somos el principal apoyo a todos los ayuntamientos de la provincia. Gracias porque gracias a vuestro trabajo estamos mejorando la vida de los cordobeses y de las cordobesas, desde los diferentes ámbitos de la actuación de esta Diputación. Solo os pido que sigáis desarrollando vuestro trabajo con el mismo esfuerzo y la misma aptitud que lo venía haciendo y que esta institución siga siendo referente como una de las administraciones públicas que presta el mejor servicio al ciudadano y a los ayuntamientos. Sin el principal activo de esta Diputación, que sois vosotros, no sería posible. Solo me queda desearos feliz Navidad, que paséis unos días junto a vuestra familia y seres queridos entrañables y que el próximo 2023 venga cargado y sobre todo salud. Y sobre todo a los que se jubilan en este año, que esta nueva etapa que inician venga cargada de mucha salud y mucha felicidad. Feliz Navidad y próspero año 2023. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Muchas gracias, Virginia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Significa mucho que estemos hoy aquí otra vez. Ya el año pasado lo intentamos, pero aquel repunte de la pandemia pues no lo impidió. Y significa mucho echando la vista atrás y lo que llevamos pasado durante todo este mandato, durante los últimos años. Pero hoy por fin estamos aquí para rendir homenaje a los trabajadores y trabajadoras que se han jubilado este año, aquellos y aquellas que cumplen 25 años y, en definitiva, a toda la gran familia que sois los trabajadores y trabajadoras de la Diputación. Siempre se dice, y además es verdad, y además lo decimos desde el más profundo reconocimiento y convencimiento y desde la más absoluta sinceridad. Esta casa, esta institución provincial, que es muy rica en muchas cosas, en servicios que se prestan, en iniciativas que se desarrollan, en recursos también económicos, su mayor capital, sin duda alguna, sois los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Eso es así, así que hoy los protagonistas sois vosotros y de manera especial aquellas personas, como digo, que se han jubilado o que llevan ya nada más y nada menos que 25 años en esta institución. Tiene mucho de vocación de servicio público el trabajo que realizáis. Es un trabajo, desde luego, apasionante y que tiene esa finalidad tan importante que es mejorar nuestra provincia y mejorar la vida de todos los cordobeses y cordobesas. Y dentro de ese servicio, dentro de esa vocación de servicio público, es verdad también que los cordobeses y cordobesas, en nuestra naturaleza, en nuestra forma de ser, en definitiva en nuestra idiosincrasia, pues somos unas personas de mucho compartir, de compartir esfuerzos aquí en la Diputación, trabajo, talento, dedicación, pero también en lo privado somos personas de compartir pues todos nuestros momentos, nuestra vida, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros seres más queridos y, en el caso de lo público, pues con todos los vecinos y vecinas de cada uno de los 77 municipios de la provincia. Y llevamos tiempo sin poder hacer eso, precisamente, sin poder compartir. Y estas fechas nos brindan la oportunidad de retomar esa vida compartida
y de retomar estos días tan especiales, precisamente con todas las personas, familiares, amigos, seres queridos, vecinos y vecinas, a los que más queremos. Así que yo os quiero desear que estas fiestas sean unas fiestas muy especiales, por lo que supone de avanzar en todo ese trabajo que hemos tenido que desarrollar, improvisando muchas veces porque era algo que nadie preveía y que nunca habíamos vivido, pero que gracias al papel de la Diputación, os aseguro, lo sabéis, que la situación para los cordobeses y cordobesas ha sido mejor. Así que felices fiestas. Después de estos años que llevamos vividos, ahora que estamos a punto de despedir a este 2022, que también está teniendo sus especiales dificultades, os deseo, y nos deseo a todos, yo creo que es un deseo absolutamente compartido, que el 2023 sea un año más benévolo, más amable, que el 2023 sea un año de recuperación, sea un año solidario, sea un año participativo y un año inclusivo para todos los cordobeses y cordobesas, independientemente de su situación económica, social, de salud, de cualquier tipo. Para que ese deseo se convierta en realidad, vuestro papel es absolutamente imprescindible. Así que feliz Navidad y próspero y feliz 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora sí, vamos a comenzar a llamar en primer lugar a los empleados que han cumplido 25 años de servicio a lo largo de este año, que los iremos nombrando por orden alfabético de apellido. Les pedimos que suban por aquella escalera y bajen por esta y que sujeten la placa para que no se le caiga ninguno, ¿de acuerdo? Pues empezamos con Isabel Araque Lucena. Mari Carmen Chacón Lao. José Antonio Escobar Pozuelo. ¿Está José Antonio? ¿Levanta la mano? ¿No está José Antonio? Francisco Javier Galván Mohedano. Francisco Javier Godoy Estévez. Alberto Enche Gómez. María del Pilar Herrero Moneo.
Mari Carmen Martínez López. Antonio Muñoz Dueñas. Antonio Ángel Peña Rodríguez. ¿Está Antonio Ángel? Ángeles Priego López. Lines. A ver, los compañeros de Ángeles Priego López, ¿está en el salón? ¿Nines? No. José Roldán Castaño. Miguel Ángel Rosa Herbaz. ¿Está Miguel Ángel? Miguel Ángel Rosa Herbaz. Pues Mavi Sánchez Moncayo. Bueno, veo que se pelean, ¿eh? David Sánchez Muñoz. Mercedes Urbano Márquez. Antonio Zurita López. Y Virginia Navarro Landa. Muy bien, continuamos ahora con el personal que se ha jubilado a lo largo del año. Comenzando con Vicente Aguilera González. ¿Está Vicente? A ver, un poquito de silencio. ¿Vicente Aguilera? No está. Pues continuamos con Purificación Alcalá Pedregosa.
Arturo Álvarez Regueras. ¿Está Arturo? Ana Bogallo Aljama. Alejandro Cabello Robles. Manuel Cañete Pérez. Rafael Castro Lara. Francisco Cívico Aparicio. Bartolomé de Fuente Darde. Gonzalo de Torres Castro. José del Río Moreno. Concepción Díaz Moya, Conchi. María Luisa Fernández Miquel. ¿Está María Luisa? Manuel Garrido Rodríguez. ¿Manuel? ¿Sí? ¿No? Dolores Gómez del Río.
Juan Antonio González Prieto. Agustín Gorbano Morilla. Pues no ha venido. Antonio Luque León. Antonio Luque León. No. José Murillo Gómez. Pedro Recio García. Francisco José Ortega Román. Que me lo he saltado. ¿Está Francisco José Ortega Román? Pues Pedro Requena Arrabal. María Dolores Ruiz Jiménez. Juan Tallero Hidalgo. Juan Yepes Moedano. ¿Está Juan Yepes? Bueno, también se han jubilado Inés Bravo, María Ángeles González Márquez, Antonio Herencia, Milagros Pérez y Juan Toledo, que no han podido acompañarnos por algún motivo. Y hasta aquí. Enhorabuena a todos.